Hola, buenos días, buen día y bienvenidos y bienvenidas a esta Universitat Politécnica de Valencia y a estas jornadas que llevan por título Hacia una nueva cultura científica. Bienvenidos y muchas gracias por compartir con nosotros estos dos próximos días en unas jornadas que buscan fomentar la investigación responsable en la comunidad universitaria, en sintonía con los principios de la investigación e innovación responsable, la RRI. Educación científica, igualdad de género, acceso abierto, gobernanza ética y participación ciudadana. Desde la institución universitaria es imprescindible impulsar, formalizar, vertebrar e interiorizar estos principios para que los esfuerzos individuales de los investigadores e investigadoras consigan transformar la sociedad y hacer frente a los grandes retos. La constante transformación en las relaciones entre las personas y el mundo genera nuevos retos sociales y requiere un enfoque colaborativo en la investigación entre equipos multi e interdisciplinarios, entre ellos y la ciudadanía, para responder a las demandas sociales y tratar de, en palabras de Bruno Latour, aterrizar juntos en un mundo común a compartir. Y de todo ello, vais a hablar en esta universidad durante los dos próximos días con la participación de destacados y destacadas ponentes que abordarán las claves de los retos para seguir avanzando hacia esa nueva cultura científica. Estas jornadas forman parte del proyecto Ciudadanía Científica, una iniciativa del Vicerrectorado de Arte, Ciencia, Tecnología y Sociedad en colaboración con la Unidad de Cultura Científica y de la Innovación de esta casa, de la UPV, para incentivar la participación ciudadana en los procesos de investigación científica e innovación tecnológica. Hecha esta breve presentación, para comenzar ya las jornadas, llamo en primer lugar a Salomé Cuesta, vicerrectora de Arte, Ciencia, Tecnología y Sociedad de la Universitat Politécnica de Valencia. Salomé, adelante. Directora General de Innovación Educativa y Ordenación de la Generalitat Valenciana, señora Reis Gallego, director del Centro del Carmen y Consorcio de Museos de la Generalitat Valenciana, José Luis Pérez Pons, compañeras y compañeros del equipo rectoral de la Unidad del Área de Cultura, Fondo de Arte y Patrimonio, estudiantes, amigos y amigas, señoras y señores. Buenos días. Muchísimas gracias a todas y a todos por vuestra asistencia. También a quienes nos siguen online. Estamos felices y agradecidas de que nos acompañéis en este acto tan especial. Es para mí un placer darles la bienvenida a la celebración de esta primera jornada titulada Hacia una nueva cultura científica que organizamos por primera vez en nuestra universidad. El deseo de crear nuevos espacios híbridos en los campus de la UPV para el aprendizaje interdisciplinar, la cultura libre, las prácticas colaborativas y la innovación social nos llevó a plantear las jornadas que hoy presentamos. El proyecto se inició con la búsqueda de personal investigador que estuviera comprometido en llevar a cabo procesos de investigación e innovación, que estuvieran vinculados, además, con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y el concepto de investigación e innovación responsable. Gracias a la vicerrectora Lola Salvador, llevamos a cabo un estudio, un mapeado de las cátedras que nos permitió entrar en contacto con Nuria Portillo, con Manuel Martínez Torán, con José María Álvarez Coque, con Carlos Manuel García Miragal, que han constituido el equipo de investigación del proyecto y a quien agradezco su trabajo y dedicación. Al mismo tiempo, desde el vicerrectorado, estábamos atendiendo en el área de voluntariado las solicitudes de organizaciones sociales que trabajan con personas en riesgo de exclusión social, principalmente jóvenes. Y decidimos iniciar esta puesta en común de iniciativas entre universidad y organizaciones sociales, todo ello gracias al trabajo y los contactos de Amparo Quilis. La investigación y la innovación responsable no solo se desarrolla en las universidades, también en los museos. Según la última definición, consensuada en el Consejo Internacional de Museos, como puede leerse en la pantalla. Con estos tres ingredientes, investigadores de la UPV, organizaciones sociales y un centro de cultura contemporánea muy potente en nuestra ciudad, trazamos este proyecto de ciudadanía científica
que queremos desarrollar en la UPV. Hemos definido tres fases que hoy, gracias al asesoramiento de los especialistas en ciencia ciudadana y la presentación de las comunicaciones y proyectos que se están desarrollando en el campus, comenzaremos a crear colectivamente una nueva cultura científica basada en los seis principios de investigación e innovación responsable que ya ha mencionado Luis y que son educación científica, igualdad de género, acceso abierto, gobernanza, ética y participación ciudadana. Para disponer de un primer diagnóstico del interés e implicación del personal de la UPV en relación a la ciencia ciudadana, llevamos a cabo una encuesta, la encuesta Ciencia Ciudadana en la UPV. Gracias a la colaboración del Vicerrectorado de Investigación y del Vicerrectorado de Innovación. Como podemos ver, esto es simplemente una imagen, el campo número 6 ha sido el más activo en la universidad. La primera información que buscábamos tiene que ver con la procedencia del alumnado que asiste a las aulas de la universidad. ¿Desde qué barrios llegan los estudiantes a la UPV? Queríamos conocer esta información con el objetivo de elaborar un plan de acción para atraer a quienes no llegan y tratar de este modo de reducir la brecha existente entre el ámbito científico y la sociedad. La curiosidad, el interés por saber más sobre el alumnado, el hecho de conocer cómo está configurada nuestra comunidad, nos llevó a explorar también a nivel nacional lo que estáis viendo representado en estos mapas. No es el número total de estudiantes, sino cómo dos polos, que van desde el azul y el rojo, nos ayudan a visualizar los desplazamientos y también la diversidad cultural en estos últimos 4 años de universidad. Es decir, de estos lugares son los estudiantes que hoy ocupan las aulas del Politécnico. Pero si pensamos en la diversidad cultural, teníamos que ampliar un poco el foco para conocer también la variedad de culturas y orígenes que configuran nuestros campus universitarios y con ello comenzar a tejer iniciativas que involucren a la ciudadanía en todas las actividades de la universidad. Con esta información es nuestro deseo e intención fomentar en la comunidad universitaria, la investigación e innovación responsable, integrando las ideas de diversidad, sostenibilidad, participación ciudadana, acceso abierto, igualdad de género, educación científica, ética y gobernanza. Dimensiones que consideramos que han sido exploradas de un modo individual y que como institución universitaria debemos interiorizar para transformar la sociedad y hacer frente a los grandes retos sociales. Quiero agradecer especialmente a María José Martínez de Pisón, Inma Romero, Luis Urano, el trabajo realizado. De hecho, esta última imagen es un pequeño homenaje al proyecto de Mujeres de Ciencia que lidera Luis Urano y que es un ejemplo que nos ayuda desde la universidad a fomentar las vocaciones científicas y a visibilizar el trabajo de las mujeres científicas y artistas. De hecho, tengo que felicitarle públicamente porque hace escasos 2 días ha recibido el premio Proyecto Singular en los Prismas 2022. Sin duda, lo que ocurra en estos 2 días son resultados que se irán trabajando. Es un proyecto que se inicia hoy, pero que, como habéis visto en el cronograma, se desarrolla a lo largo de 3 años. Se inicia en la universidad y viaja hacia al Centro de Cultura. Los resultados de lo que hoy ocurra van a quedar grabados, va a haber una publicación que haremos en abierto en la plataforma que depende de la editorial de la UPV, que estará a disposición para todo el mundo. De modo que ya acabando, para dar paso a los siguientes invitados que van a hacer esta apertura del acto inaugural, les doy una cordial bienvenida y deseo a todos y a todas que disfruten de este magnífico encuentro que hemos organizado con muchísima ilusión. Gracias por vuestra atención. Muchísimas gracias, Salomé, por tus palabras. Feliz, desde luego, de estar aquí y feliz con la noticia que nos dieron el sábado este premio Prismas a la divulgación de nuestro proyecto, que engloba a muchísima gente, proyecto de la UPV y de las naves, el proyecto de Dones de Ciencia. Dicho esto, seguimos a continuación con José Luis Pérez Pont, director del Centro del Carmen del Consorcio de Museos de la Generalitat Valenciana. José Luis Sabant.
Buenos días, gracias, directora general, vicerrectora, amigas y amigos. Para mí es un placer participar hoy en esta presentación, sobre todo porque representa un paso más en ese camino de hacer accesible la cultura, la investigación, la ciencia, el conocimiento, un trabajo que desde el Consorcio de Museos y desde el Centre del Carme llevamos haciendo estos últimos 6 años y pico. Yo llegué a través de una convocatoria pública de la Generalitat Valenciana. Para quien no conozca qué es el Consorcio de Museos, es un ente autonómico que se dedica a la programación expositiva y cultural en todo el territorio, con el objetivo de generar una línea de trabajo que vertebre culturalmente toda nuestra comunidad. En ese sentido, en estos años, y junto con las diputaciones de Alicante, Valencia y Castellón y los ayuntamientos de Alicante, Valencia y Castellón, que forman parte también del Consorcio de Museos, y con el Centre del Carme como espacio de experimentación que depende directamente de la Generalitat, desarrollamos todo un proyecto en el que la acción ciudadana cumple un punto focal. Hemos dejado de trabajar pensando solo en especialistas para trabajar pensando en la ciudadanía. Quizás ese sea el cambio principal en el paradigma que hemos desarrollado en estos últimos años, porque durante demasiado tiempo se ha entendido que las instituciones culturales y académicas debían centrarse en el trabajo en círculos concéntricos, ¿no? De alguna manera, eso que sucedía ahí dentro no terminaba teniendo una visibilidad ni una repercusión directa sobre la ciudadanía, no terminaba involucrando y dando una participación directa a las personas que forman parte de nuestra sociedad y para quienes, en definitiva, trabajamos. Y con cuyos recursos económicos se desarrollan todas estas acciones. En ese sentido, este proyecto tiene un valor importante para nosotras y nosotros porque implica visibilizar y generar esa transferencia de conocimiento y esa visibilización de lo que sucede en el ámbito de la investigación y que sea, en concreto, el Centre del Carme, esa plataforma de visibilidad que permita divulgar, comunicar y hacer partícipe a la ciudadanía de todas esas experiencias y de esos desarrollos de conocimiento que finalmente encuentran una vía de acceso. Hemos conseguido en estos últimos años, además, contar con una respuesta de público importante. En el primer semestre de este año, el 46% de personas que han visitado el Centre del Carme tenían menos de 30 años. Esto es un logro importante, a la vez que el 70% de nuestro público es un público de proximidad. Es decir, no estamos trabajando para turistas, que también tenemos un público extranjero al que acogemos y estamos encantados de que nos visite. Pero hay una cuestión importante y es que estamos siendo capaces de generar tejido y de generar vertebración a partir de una programación cultural en el que hemos sido capaces de cambiar, sobre todo, el modelo de gestión, para convertirla en una herramienta de agitación cultural en la ciudad y de accesibilidad del conocimiento, de la experimentación, pero también de la creación artística y de los lenguajes artísticos de última generación. Eso es algo complicado porque es muy fácil hacer colas de visitantes con Sorolla y experiencias de ese tipo a un nivel más mainstream, pero es mucho más complicado hacer ese tipo de repercusión, ese tipo de respuesta en la ciudadanía, cuando de lo que se está hablando es de experiencias artísticas experimentales, desconocidas, nombres que el público no conoce, y ser capaces de ser la institución cultural más visitada en la Comunidad Valenciana y mejor valorada por parte del Observatorio de la Cultura en España significa que estamos haciendo un trabajo que está siendo capaz de conectar con la ciudadanía. Ese es nuestro objetivo, ese es nuestro empeño y por eso estamos encantados de poder sumar fuerzas con este proyecto y agradecemos al vicerrectorado y a la Universidad Politécnica que haya puesto en marcha esta iniciativa, que nos haya involucrado en ella y estamos encantados de poder participar. Por lo tanto, enhorabuena, gracias y que disfruten de este encuentro y que sea sinceramente productivo porque estamos seguros de que de aquí saldrán buenas y numerosas ideas que podremos desarrollar y aplicar en el campo de la cultura y de la innovación educativa y también cultural, que es a lo que nos dedicamos. Gracias y buenos días. Muchas gracias también, José Luis. Y para concluir con esta inauguración,
Lo hacemos con la intervención de Reis en Gallego Perales, directora general de Innovación Educativa y Ordenación de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte. Reis, Juan Buides. La tecnología falla, ¿verdad? Bien, buen día a totes i tots, els que esteu ací i els que esteu per streaming. En primer lloc, voldria agrair a l'organització per haver-me convidat a participar d'aquest esdeveniment amb un títol tan suggeridor com és cap a una cultura científica. Permeteu-me que siga honesta, no? I que expressi la meva alegria d'estar avui ací inaugurant aquestes jornades com a directora general d'Innovació Educativa i Ordenació i un poc també com a feminista, perquè per a mi és molt important els principis que hi ha darrere de la recerca i la innovació responsable, com són l'educació científica, l'accés obert, la governança, l'ètica, la participació ciutadana i, sobretot, la igualtat de gènere. Des de la meva direcció general estem treballant perquè el currículum oferisca al nostre alumnat l'oportunitat d'endinsar-se en el món de la investigació. I per això hem implantat el treball d'investigació com a assignatura de batxillerat. És més, des de primer de primària, i aquesta és la innovació que hem fet i que crec que encara la gent no s'ha donat un poc compte de tot el que hem aconseguit, des de primer de primària fins a quart d'ESO hem implantat un espai que es diu projectes interdisciplinaris, que és perquè els centres educatius puguen, si així ho desitgen, desenvolupar projectes científics en totes les classes, tots els cursos. Sembla que no és res, però és molt tindre temps de qualitat per a poder desenvolupar projectes que abans se feien en temps o arrapant hores de qualsevol altra assignatura. I per últim, destacar que des de 2017, abans des de la Conselleria d'Educació, ja des de la d'Universitats, s'està desenvolupant el programa GENT, que té com a objectiu atraure i conservar en el País Valencià a persones investigadores amb talent. Com a exemple posaré a la investigadora Belén Franch. I dic el seu nom en concret perquè no vull passar per alt el principi d'igualtat de gènere que he dit adés i el primer que hem de fer és visibilitzar-les en tots els nostres espais allà on tinguem oportunitat. El segon, possibilitar una carrera científica en igualtat de condicions. I el tercer, erradicar aquesta falsa creença que les ciències no són per a les xiquetes. Tan sols tres xifres. Les dones representem el 31% en graus científics, el 49% del personal investigador predoctoral, però tan sols el 26% quan parlem de professores investigadores. Des de la Conselleria d'Educació estem desenvolupant diferents estratègies per fer front a la bretxa de gènere en la ciència. Com a mostra, el projecte Women's Legacy, que té per objectiu contribuir a la inclusió de les dones protagonistes i el seu llegat, des del seu currículum com també el de les dones científiques. Cal saber que les xiquetes a 6 anys d'edat assumissin que la ciència no és per a d'elles. Per tant, un gran treball que estem fent i estratègies contínues és trencar aquest raonament, aquesta falsa creença que tenen les xiquetes de que la ciència, les matemàtiques i les enginyeries no són per d'elles. I acabo dient el que sempre dic allà on vaig. Tingueu obertes les portes de la Direcció General d'Innovació Educativa i Ordenació per a desenvolupar qualsevol projecte pilot o qualsevol qüestió. En José Luis n'en fem uns quants. I simplement moltes gràcies per la invitació i que tingueu unes bones jornades. Salut i bones jornades.